¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem, y en esta ocasión le vamos a presentar una noticia que se origina en el Gran Cañón del Colorado, una de las regiones geológicas más fabulosas de nuestro planeta, aunque no es ni la más grande ni la más profunda en su tipo. Aquí en México tenemos uno que es más profundo y más grande. Y en Marte hay una cosa verdaderamente espectacular que de largo es más largo que los Estados Unidos es de ancho. Se llama los Valles Marineris. Búsquelo usted en la Wikipedia. Es un supervalle producido también por la erosión, pero hace muchos miles de millones de años. Mientras que el Gran Cañón del Colorado parece que tomó relativamente pocos millones de años en formarse, aunque esto sigue siendo objeto de debate. En el Gran Cañón encuentra usted algunas rocas muy antiguas que tienen alrededor de 1,000 millones de años. Son rocas volcánicas, no encontrará usted fósiles allí. Y luego encuentra fósiles, rocas con fósiles que involucran a la primera etapa en la historia de la vida, en donde encuentra usted restos de organismos visibles a simple vista en gran cantidad. Hasta donde podemos decirlo, la vida nació hace más de 4,000 millones de años. No podemos estar completamente seguros de cuánto tiempo tiene de haber nacido la vida, porque simplemente no existen rocas que tengan más de 3,800 millones de años y que se hayan formado en la superficie de la Tierra. No existen rocas sedimentarias que tengan más de 3,800 millones de años que se hayan formado por la lenta deposición de los residuos de otras rocas o por sustancias químicas que se depositan en el agua, por ejemplo, o por arena arrastrada por los desiertos. A esto vamos a regresar en un momento más, a este último tipo de rocas. Es en esas rocas en donde normalmente encuentra usted restos de vida antigua. Sin embargo, le hemos comentado que existe una formación rocosa en Australia que se encuentra en una montaña, en una serie de montañas pequeñas, las colinas de Jack, los Jack Hills. Estas rocas tienen como 1,000 millones de años y están compuestas de residuos de rocas mucho más antiguas. Usted encuentra unos cristales de circón. El circón es un mineral excepcionalmente duro. Químicamente es muy parecido al silicio. De hecho, es casi esencialmente la misma estructura básica. En el cuarzo usted encuentra un átomo de silicio con dos átomos de oxígeno y ese paquetito se repite muchas veces. Ese paquetito está engarzado como las piezas de un piso hecho de losetas regulares. En el caso del circón tiene usted un átomo de circonio, que es un hermano químico del silicio, se comporta de la misma manera, aparece en la misma columna de la tabla periódica de los elementos y también está unido a dos átomos de oxígeno. Los dos minerales, el circón, que está hecho con átomos de circonio, y el cuarzo, que está hecho con átomos de silicio, son muy duros. Esos minerales son muy rígidos, pero de los dos, el circón es mucho más resistente. El cuarzo, si usted lo pulveriza, lo echa en agua, se va deshaciendo poco a poco. El circón no. Los circones, una vez que se forman, son prácticamente eternos en las condiciones que existen en la corteza terrestre. Solamente se destruyen si caen en lava, por ejemplo, en magma fundido, en roca fundida. Por lo demás, el circón puede soportar el paso de millones y millones de años y puede soportar la destrucción de la roca en la que se encuentra embebido cuando esta destrucción es producida por la erosión. Esas rocas fueron destruidas por la erosión y el residuo que tenía circones acabó convirtiéndose en otra roca que ahora encontramos en Jack Hills. Estos circones tienen, los más antiguos tienen 4,404 millones de años y hay otros un poquito más jóvenes que tienen como 4,100 millones de años, y es allí en donde se encontró
algo que quizá podría ser evidencia de vida antigua. En cualquier caso, la vida es escandalosa, terriblemente antigua. Hemos hecho el ejercicio de tratar de imaginar lo que es 1 millón de años y no importa por qué camino busque usted el resultado, siempre es imponente, espectacular. 1 millón de años significa repetir 100 veces la historia de toda la civilización. Es algo verdaderamente increíble. Si usted se pone a estudiar la historia de la vida, va a encontrar que durante casi toda la historia de nuestro planeta, la vida fue unicelular, invisible a simple vista. De vez en cuando se formaban algunas estructuras visibles a simple vista, que encontramos ahora en el registro fósil en algunos cuantos lugares del mundo y que resulta muy difícil de interpretar. Muchas de las estructuras fósiles que encontramos que tengan más de 540 millones de años son el resultado del trabajo de millones y millones de bacterias, por ejemplo, y otros microorganismos, los famosos estromatolitos, que son unas rocas que cuando usted las rebana parecen pan de hojaldre, hecha con muchas capas. Estas capas se forman en lugares en donde las condiciones del agua son las correctas, son rocas que se forman en agua. Hay muy pocos lugares en el mundo que todavía tienen esas condiciones, por ejemplo, la Bahía Tiburón en Australia y la Laguna de Cuatro Ciénegas al norte de nuestro país. Allí se siguen formando estromatolitos. En la superficie del estromatolito se forma una cubierta de microorganismos capaces de fotosintetizar las cianobacterias. Estos microorganismos van formando una masa gelatinosa en la parte superior de la roca. Usted puede ver las burbujitas de oxígeno que están generando cuando es de día. Esta masa gelatinosa se llena de burbujitas que comienzan a salir a la superficie, están fotosintetizando, y como están estas cosas están rodeadas de gelatina, el lento movimiento del agua hace que se vaya depositando en esta gelatina cualquier residuo sólido que se encuentre flotando en el cuerpo de agua. Por ejemplo, polvo, residuos de rocas que han sido destruidas por la erosión, etc. Poco a poco se va tapando esta masa de gelatina hasta que se forma una placa de lodo endurecido. Las cianobacterias que se encuentran allí se mueren. Y si las condiciones son apropiadas, se van saturando con silicato, con átomos, con paquetes de silicio con oxígeno. Se vitrifican, quedan embebidas en un vidrio natural. Lo que llamamos vidrio en las ventanas de nuestras casas es un material hecho de arena rica en silicato que ha sido fundida y tratada de manera artificial. Es una forma artificial de cuarzo sucio, lo que llamamos vidrio. Bueno, el vidrio natural hecho de cuarzo, y bueno, hecho de silicio y oxígeno, el cuarzo es una de las muchas formas minerales que puede tomar el dióxido de silicio. El dióxido de silicio va creando este vidrio natural que atrapa a estas bacterias y las puede conservar por miles de millones de años. Los estromatolitos más antiguos conocidos tienen, me parece, como 3.770 millones de años y fueron encontrados en Groenlandia hace no mucho tiempo. El desarrollo de la vida comenzó a hacerse espectacular hace 540 millones de años y no entendemos bien a bien qué pasó. Hay varias teorías que más o menos ayudan a entender qué fue lo que ocurrió en aquella época, pero todavía no lo sabemos con exactitud. Lo que hemos podido ver, gracias al trabajo de paleontólogos, expertos en biología molecular, expertos en biología evolutiva y otros, es que en cuestión de 5 millones de años, apenas 5 millones de años, aparecieron las condiciones necesarias para que comenzaran a formarse organismos multicelulares. 5 millones de años en los más de 4.560 millones de años que tiene de historia
en nuestro planeta es un tiempo increíblemente corto, fugaz. Como consecuencia de esto, a este evento que ocurrió en una etapa de la historia de la Tierra que se conoce como periodo cámbrico, se le conoce como la explosión del cámbrico. De entonces para acá, desde que se empezó a adivinar la realidad de este fenómeno, que la vida de pronto se hizo visible a simple vista a gran escala en todo nuestro planeta en un intervalo de tiempo corto, le hemos prestado particular atención a las rocas para tratar de dilucidar mejor el proceso de evolución de la vida, para entender por una parte cómo es que nació, por qué pasó tanto tiempo antes de que la vida se hiciera multicelular y comenzara a invadir todo el ecosistema terrestre, y cómo es que ese conocimiento nos resulta relevante en la actualidad. Eso se lo voy a decir en un momento más. Es crucial entender el proceso de evolución, entre otras cosas, para poder enfrentar al cáncer. Es clave. Sería imposible luchar contra el cáncer de manera efectiva y tener esperanzas de ganarle la carrera sin la teoría de la evolución de Darwin. Ahorita le platicaré por qué. Bueno, el asunto es que el proceso de evolución, una vez que aparecieron los primeros organismos visibles a simple vista, fue en cierto modo fulminante. Estamos hablando de los últimos 540 millones de años, que es un tiempo horripilante, interminable. Es una eternidad detrás de otra. Un solo millón de años es una eternidad. ¡Qué demonios! La historia de la civilización se antoja casi eterna. El contemplar los 10.000 años, tratar de imaginarlos, de meterlos en la cabeza, resulta verdaderamente escalofriante y maravilloso al mismo tiempo, el tratar de imaginar todo ese tiempo que ha transcurrido desde el origen de la civilización hasta ahora. El imaginar un millón de años es imposible. El hablar de 540 millones de años escapa a las emociones humanas. Es un intervalo de tiempo brutal y representa un poco más del 10% de la historia de la Tierra. Si la Tierra fuera una persona de 90 años de edad, la explosión del Cámbrico sucedió hace, cuando esta persona tenía 80 años más o menos, o 79 años. Estos eventos que estamos mencionando ocurrieron hace un intervalo de tiempo vastísimo, interminable y al mismo tiempo muy cercano a nuestra historia actual. Una de las ventajas de la ciencia es que realmente expande nuestra perspectiva, nuestra visión. En un sentido muy, muy práctico, la astronomía, por ejemplo, nos muestra unos panoramas verdaderamente titánicos. La física de partículas nos muestra que el mundo interior puede ser aún más vasto que el espacio exterior. Y la paleontología, la geología y otras disciplinas nos ayudan a contemplar el vastísimo y riquísimo panorama del tiempo. Gracias a la paleontología ha sido posible descubrir evidencia cada vez más firme sobre momentos cruciales en la historia de la Tierra. Por ejemplo, ha sido posible adivinar más o menos cuándo es que la vida en la Tierra logró comenzar a invadir el medio terrestre. Parece que fue un proceso mucho más complicado de lo que nos habíamos imaginado. La invasión de la Tierra involucró cambios mucho, muy importantes en la fisiología de los primeros animales, sobre todo de los animales grandes. Esta invasión de la Tierra sucedió por varias etapas. En el periodo cámbrico, bueno, primero, la historia de la Tierra está dividida en varias subdivisiones de distintos tamaños. Están las eras geológicas, que pueden ocupar centenares de millones de años, incluso en algunos casos miles de millones de años. Luego vienen los períodos geológicos, que pueden involucrar decenas de millones de años.
y luego hay otras etapas. No todos los momentos de la historia de la Tierra pueden ser divididos en segmentos muy pequeños, porque no tenemos en muchos casos rocas de distintas épocas fácilmente identificables que nos permitan distinguir distintas etapas en la historia de la Tierra. Pero bueno, de los últimos 540 millones de años tenemos suficientes rocas en la mayoría de los casos como para establecer divisiones muy finas. En ocasiones es posible distinguir la edad de un fósil que tiene más de 300 millones de años con un error de unos 100.000 años, que para usted y para mí son interminables, pero no son nada con respecto a la edad, a estos 300 millones de años. La invasión de la Tierra sucede en la era paleozoica. La era paleozoica, la era de la vida antigua, comienza con la explosión del Cámbrico. Comienza cuando aparecen en grandes cantidades los primeros fósiles de organismos visibles a simple vista. Este trilobite que tengo aquí enfrente es del periodo Cámbrico, precisamente. Este es un poquito más joven. El inicio del periodo Cámbrico fue hace como 540 millones de años y este tiene 507 millones de años. Pero a pesar de que es más joven, es tan escandalosamente antiguo que su sola presencia aquí en la mesa es suficiente para evocar el panorama fantástico de la evolución de la vida. Bueno, la era paleozoica comienza con la explosión del Cámbrico y termina con una extinción masiva brutal, la peor conocida en la historia de la Tierra, que antecedió a la llegada de los dinosaurios. La historia de la Tierra, la historia de la era paleozoica, está dividida en varios periodos: Cámbrico, Ordovisiense o Ordovícico, Silúrico, Devoniano, Carbonífero, que está dividido en dos segmentos, el Misisipiense y el Pensilvaniense, y el periodo Pérmico. Estos nombres recuerdan en algunos casos a las regiones de la Tierra en donde se encontraron las primeras rocas que sirvieron para identificar esa época particular. Por ejemplo, cerca de la región, en la región de Perm, en Rusia, es en donde se encontraron las primeras rocas que permitieron identificar al periodo pérmico. La invasión de la Tierra, le decía, sucedió en varias etapas. Tiene usted que los primeros organismos invertebrados, los ancestros de los insectos y de los arácnidos actuales, invadieron por primera vez la Tierra en el periodo Cámbrico, si era el principio de la era paleozoica, hace más de 500 millones de años. Sin meterme en demasiados detalles, luego se fueron las plantas. Hay varias subetapas, porque el grupo de los artrópodos, de los bichos invertebrados con patas articuladas que tienen un esqueleto externo rígido, está dividido en varios grupos. Están los insectos, los arácnidos, los crustáceos, etc. Y cada uno de esos grupos invadió la Tierra en un momento diferente. Pero los primeros artrópodos comenzaron a habitar en medio terrestre hace un poquito más de 500 millones de años. Hace unos 400 millones de años sucedió un fenómeno que no tenemos suficientes datos, pero parece que ocurrió en forma simultánea. Por un lado, aparecieron las primeras plantas terrestres. Se inició el proceso de afrorestación. La Tierra se comenzó a cubrir de verde. Fue lentísimo el proceso, pero debe haber sido bellísimo y dramático. Y también ocurrió la primera invasión de la Tierra por parte de los vertebrados. Se han encontrado rastros de huellas de organismos que luego han sido identificados. Son unos bichos que son mitad salamandra y mitad pez. Estos bichos dejaron huellas en rocas que luego fueron encontradas en lugares como Polonia. El estudio de estas huellas ha revelado una cantidad de información realmente espectacular de estos organismos. Usted puede decir mucho de un organismo por las huellas que deja. Incluso hay una disciplina
muy desarrollada que involucra, entre otras cosas, el uso de computadoras avanzadas, que se llama icnología, con I latina al principio, icnología. Icnos en griego es huella. La icnología nos permite, simplemente midiendo la distancia entre las huellas y observando los patrones, nos permite darnos una idea de si el animal estaba moviéndose rápidamente, huyendo de un depredador o de algún peligro, o se estaba moviendo con lentitud. Nos da una idea de la estructura de su esqueleto. El tipo de huellas que deja un anfibio es ligeramente diferente al tipo de huellas que deja un reptil, aunque en ambos casos se trate de organismos que caminen en cuatro patas. Que en ambos casos se trate de tetrápodos. Usted puede averiguar algo sobre el peso del animal, la velocidad con la que se movía, y eso le sugiere detalles con respecto a su estilo de vida, a su metabolismo y a muchas cosas más. Muchas veces las pequeñas evidencias en las manos apropiadas pueden generar una gran cantidad de información. Los primeros tetrápodos que vivieron en tierra firme seguramente lo hicieron en zonas lodosas, cercanas al agua. Por su estilo de vida, deben ser muy parecidos y probablemente ancestrales a los anfibios actuales. Casi con seguridad ponían huevos blanditos, sin una cubierta dura, y tenían que ponerlos en medio acuático, no se podían alejar mucho del agua. Probablemente, al igual que los anfibios modernos, respiraban a través de la piel. Y por eso necesitaban que la piel fuera humedecida con frecuencia para que fuera permeable al oxígeno del aire. Estos organismos no se podían alejar mucho de un río o de un lago. Esto se mantuvo durante más de 50 o 60 millones de años. No sabemos exactamente cuánto. Pero durante un tiempo imponente, los tetrápodos vivieron esclavizados a los ríos y a los lagos. Y como la superficie de ríos y lagos representa, en relación al total de la superficie de los continentes del planeta, representa una fracción muy pequeña, pues incluso hace 400 millones de años, la gran mayoría de la tierra firme estaba desprovista de animales vertebrados. Esto comenzó a cambiar cuando aparecieron los primeros organismos similares a los primeros anfibios, pero que podían dejar huevos con una cubierta rígida, que tenían una piel cubierta con un material rígido que impedía la evaporación. El proceso de evolución poco a poco hizo aparecer a los primeros reptiles. Cuando aparecieron los reptiles, es entonces cuando comenzó la conquista completa por parte de los animales de la superficie de la Tierra. Es uno de los momentos más significativos en la historia de la evolución y ha resultado difícil ponerle fecha. Se han encontrado restos de organismos que claramente son reptiles ancestrales en el período carbonífero, que comenzó hace quizá unos 350 millones de años. Las rocas de este período son tan ricas, son tan abundantes, que muchos paleontólogos han dividido al gran período carbonífero en dos períodos diferentes, el misisipiense y el pensilvaniense. En Estados Unidos es posible encontrar grandes territorios ricos en rocas de aquella época. Muchas de ellas son ricas en carbón. Parece que en aquella época hubo bosques gigantescos en muchos lugares de la Tierra, y estos bosques, las plantas de estos bosques, no se alcanzaban a descomponer por completo. Acabaron formando grandes depósitos de carbón que ahora es minado para ser usado como combustible. Las rocas de esta época de la Tierra generalmente son ricas en carbono. Parece que en aquella época el porcentaje de oxígeno en la atmósfera fue muy superior al actual. En la actualidad es como del 21%, y en aquella época parece que llegó casi al 30%. Esto aumentaba la frecuencia de los grandes incendios forestales. Y usted encuentra rocas, por ejemplo, en lugares como la frontera entre Puebla y Oaxaca, aquí en México, con rocas que
del periodo, que parece que podrían ser del periodo carbonífero, todavía se discute esto, en donde ve usted que el color natural de la roca ha sido alterado. Se ve de un color gris como de, tiene aspecto como de ceniza, puede distinguir algunos fragmentos quemados de vegetales que hablan de un incendio que sucedió hace más de 300 millones de años. Un incendio forestal enorme. ¿Cuándo aparecieron los primeros vertebrados capaces realmente de conquistar la superficie de la Tierra a gran escala? Animales que pudieran, por ejemplo, caminar en zonas desérticas, que desde entonces ocupan una fracción muy importante de todos los continentes. Para poder responder este tipo de preguntas, puede usted utilizar algunas técnicas indirectas. Por ejemplo, puede usted tratar de calcular, basándose en el ritmo de cambio del genoma de un organismo, usted puede estimar el ritmo con el que está mutando el material genético de un organismo, de una especie. Usted puede ir tomando muestras de los genes de animales en distintas, de la misma especie en distintas generaciones, y con base en eso puede usted empezar a estimar cuánto tiempo pasó para que los anfibios se convirtieran en reptiles, por ejemplo. Esta técnica, que utiliza relojes moleculares, ayuda, pero es desde luego imperfecta. No puede dar una cifra muy precisa para calcular el origen de, por ejemplo, de los reptiles. Lo que realmente conviene es tener fósiles que ayuden a determinar cuándo apareció un organismo. El problema es que depende usted de la suerte. Y la suerte del paleontólogo es impredecible y parece venir por familias. Hay familias que son especialmente buenas para encontrar fósiles de manera accidental. Tiene usted, por ejemplo, a la familia Leakey, se escribe Leakey con Y, que son los primeros en encontrar cantidades importantes de fósiles de nuestros ancestros más antiguos. Hay otras familias de paleontólogos que también han sido muy efectivas para encontrar fósiles de otros tipos de organismos. Hay familias que se han dedicado, por ejemplo, a rescatar fósiles de dinosaurios. Es gente a la que les viene la suerte de por vida, y hay otros que tienen suerte a lo mejor una vez en la vida y es suficiente para iniciar una carrera, una carrera científica muy productiva. Hace poco, Stephen Rowland, un paleontólogo de la Universidad de Nevada en Las Vegas, que ya tiene tiempo haciendo trabajos muy interesantes, tuvo la oportunidad de recibir una fotografía de un hallazgo accidental hecho por un profesor de geología noruego en el 2016. Este hombre, Alan Krill, estaba caminando junto con sus estudiantes en una zona del Parque Nacional del Gran Cañón del Colorado. Resulta que en un rincón de una de las paredes del Gran Cañón hubo un derrumbe. Esto sucede con alguna frecuencia como consecuencia de las lluvias, la erosión, etcétera, etcétera. Y al pasar cerca de las rocas de este derrumbe fresco, se topó con una laja de roca, probablemente de alrededor de un metro en su parte más ancha, que tenía huellas claras de un tetrápodo que había caminado por allí. Krill, afortunadamente,
conoce bien la geología del Gran Cañón. Usted en el Gran Cañón encuentra rocas que involucran a todo el Paleozoico. Las rocas más, hay rocas llenas de fósiles desde el Cámbrico hasta el Pérmico. ¿Se acuerda de la secuencia que le mencioné hace rato? Le llamó la atención porque él sabía que en esa zona había rocas del Carbonífero, hace más de 300 millones de años. Y no se habían encontrado rocas con huellas fósiles que tuvieran más de 300 millones de años en el Gran Cañón. Y lo primero que encontró al caminar con sus alumnos en este lugar donde había ocurrido poco tiempo antes un derrumbe, lo primero que encontró fue una roca que casi se le habían puesto en el camino. Fue realmente un descubrimiento accidental fabuloso. Lo que hizo fue llamarle a su amigo, el paleontólogo Stephen Rowland. Se puso a estudiar la roca, rápidamente la identificó a las distintos grupos de rocas de edad y de historia identificable. Generalmente se les asigna un nombre. Cuando tiene usted un conjunto de rocas que pueden ser diferentes, pero que tienen la misma edad, que se formaron en el mismo ambiente general, a ese conjunto de rocas les llama usted formación. Si está usted caminando por lo que fue una antigua playa, en algún lugar va a encontrar roca hecha de granitos de arena cementados que representan a la playa, y si sigue caminando a lo mejor encontrará roca caliza que se forma en fondos de mar poco profundos. Estas dos rocas son diferentes, pero claramente forman una secuencia, se formaron al mismo tiempo. En conjunto integran una formación geológica. Bueno, esta roca pertenece a la formación Manacacha, con K, Manacacha. La formación Manacacha ha sido estudiada exhaustivamente, igual que todas las formaciones de roca que afloran en el Gran Cañón del Colorado, y se conoce su edad con precisión. Gracias a esto fue posible establecer con gran exactitud la edad de esta roca con huellas. Tiene 313 millones de años, con un error de más o menos medio millón de años. Es un error de 500 mil años, hacia arriba o hacia abajo. El error total es de un millón de años. En 313 ni se nota. De arranque, esto es un descubrimiento importante porque son los rastros de huellas fósiles de tetrápodo más antiguos conocidos en la región del Gran Cañón. Y tienen una edad muy cercana a lo que se estima que fue la fecha de origen de los primeros reptiles. Hay reptiles más antiguos que estas huellas, pero no muchos más. Es uno de las evidencias más antiguas de la existencia de los reptiles. Eso ya lo hace más interesante. ¿Por qué se sabe que es un reptil? Por el tipo de roca en el que se encontró. Esto es lo que hace que este descubrimiento sea realmente único. Existen varios tipos de rocas sedimentarias, de rocas que se forman por los residuos de otras rocas, y a cada uno de esos tipos de rocas se les da un nombre. Las calizas están hechas de carbonato de calcio que se deposita lentamente por procesos químicos y físicos en el fondo de una laguna o de un mar poco profundo, generalmente un mar tropical. Cuando tiene usted muchos granos de arena que se van pegando entre sí por la acción de la lluvia y de la presión de otras rocas que se encuentran encima, se forma una roca muy peculiar que se llama arenisca. Y si usted estudia esa arenisca, puede saber qué ambiente existía cuando esa roca no era roca sino arena suelta. Resulta que este reptil, este organismo, caminó por esta masa de roca que se había humedecido con la lluvia hace 313 millones de años, y este material arenoso formaba parte de la duna de un desierto. No existen anfibios que puedan aventurarse en un desierto. Y el bichito debió ser del tamaño suficiente como para ser de los que necesitan estar muy cerca del agua. Un bicho grande, un anfibio grande, necesita estar siempre cerca del agua. Continuamente está evaporándose agua de su cuerpo, pierde agua muy rápidamente, no se puede alejar mucho del agua. Y es claro que no había fuentes de agua estables en ese lugar y en muchos kilómetros a la redonda. Esta roca se formó en un desierto.
Esto significa que hace 313 millones de años los desiertos cuando menos comenzaban a ser invadidos, si no es que ya habían sido invadidos por completo. Y esto a su vez significa que la evolución de los vertebrados alcanzó una fase crucial necesaria para la conquista de la Tierra hace más de 313 millones de años, probablemente hace 350 millones de años, si no es que un poquito más. El proceso de evolución no siempre ha sucedido con el ritmo que nos hemos imaginado. Llegamos a creer que la invasión de la Tierra había sido un proceso muy lento y muy pausado, y que la invasión de los desiertos ocurrió a mediados o casi finales del período carbonífero. Ahora resulta que no. Resulta que los desiertos probablemente ya estaban invadidos, quizá unos 50 millones de años antes de lo que imaginábamos. El poder entender por qué ocurre este proceso nos exige buscar la manera de entender mejor cómo funciona el proceso de evolución a nivel molecular. Es solamente así que vamos a poder entender por qué ese proceso a veces parece haber ocurrido mucho más rápidamente de lo que estimábamos. ¿Por qué es importante esto? Entre muchas otras cosas, ya para finalizar, porque el proceso de evolución no es perfecto. Los genes que controlan aspectos cruciales de nuestra vida, por ejemplo, el proceso que nos permite ser seres multicelulares, a veces tiene imperfecciones. Si lográramos entender mejor el proceso de evolución a nivel molecular, podríamos entender mejor la naturaleza de esas imperfecciones. Y el hecho es que cuando este proceso se descontrola, y ya tenemos identificados algunos genes que están relacionados con esto, aparece el cáncer. Entonces, lo que está dando la ruta a seguir para entender a nivel molecular, a nivel genético y molecular, por qué existe el cáncer, es el descubrimiento de cambios en el ritmo aparente del proceso de evolución. Esto está sugiriendo que ciertos tipos de genes que son responsables por este proceso podrían en ciertas ocasiones funcionar de una manera diferente a como nosotros lo calculamos. Esto hace que los investigadores médicos se concentren en ciertos genes particulares de nuestro cuerpo que compartimos incluso con los tetrápodos más antiguos, y gracias a eso ha sido posible comenzar a adivinar algunos de los secretos moleculares del cáncer, y es por eso que han avanzado mucho las terapias anticáncer. Así que esto que le estoy comentando no solamente es interesante por sí mismo, pues porque se trata de una cosa bonita que tiene que ver con el origen de la vida y la evolución y todo este tipo de cosas, sino porque tiene de manera muy directa que ver con nuestra salud y con la salud de las generaciones por venir. Una última reflexión. La ciencia solamente tiene sentido si sirve para darle algo a la sociedad humana. El descubrir cosas de la naturaleza por sí mismo es estéril y es un poco inhumano. Cada descubrimiento en principio debería ayudar a mejorar nuestra calidad de vida. Y normalmente eso ocurre, los descubrimientos sirven para crear tecnología que, bueno, en las manos apropiadas ayuda realmente a mejorar la calidad de vida de todos. Pero hay algo más. Con cada descubrimiento vamos revelando aspectos detallados de la estructura del universo en la actualidad y en el pasado. Y cada una de esas revelaciones va abriendo un panorama que se antoja realmente espectacular y maravilloso. Un panorama del que formamos parte integral.
Cuando contemplamos nuestro cuerpo, cuando contempla usted un bailarín, por ejemplo, está usted contemplando el fruto más espectacular, más armonioso, más artístico del mismo proceso de evolución que permitió la invasión de la Tierra. Son los mismos genes que sirvieron para formar las primeras patas de los anfibios los que ahora permiten que un bailarín nos maraville con su danza. Cuando usted está contemplando la historia de la evolución, está contemplando no solamente la historia de la vida, sino hasta incluso la historia del arte. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem, Facebook Enrique Ganem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.